5 minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cordero inmaculado y sacrificado por nosotros en la cruz, acuérdate de que soy una de aquellas almas que redimiste con tantos dolores y con la muerte, y ya que te has dado y te das a mí todos los días sacrificándote por mi amor en los altares, haz que te posea siempre y que no te pierda jamás, y haz también que yo sea enteramente tuyo. Me entrego a ti para que hagas de mí cuanto te agrade. Te doy mi voluntad, aprisiónala con los dulces lazos de tu amor, a fin de que sea eternamente esclava de tu santísima voluntad. No quiero vivir para satisfacer mis deseos, sino para complacer tu voluntad. Destruye en mí todo lo que te desagrade. Dame la gracia de no tener otro pensamiento que el de servirte, ni otro deseo que el de conformarme con el tuyo. Te amo, dulcísimo Salvador mío, con todo mi corazón. Te amo porque deseas que te ame. Te amo porque eres infinitamente digno de mi amor y siento no amarte cuanto te mereces. Quisiera, Señor, morir por tu amor. Acepta este mi deseo y dame tu amor, así sea. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Inmaculada Virgen y Madre mía Santísima, a ti que eres la Madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza y el refugio de los pecadores. Acudo en este momento que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios, y te agradezco toda la gracia que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Te amo, Señora y Madre mía, y por el amor que te tengo, te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás. Madre de misericordia, acéptame por tu Hijo y acógeme bajo tu manto. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y darme fuerza para vencerlas hasta la muerte. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.